Hola a todos, yo soy Diana de Sweet y Salado y en este video les voy a mostrar cómo hacer un omelette súper básico donde solamente voy a usar jamón con queso, pero ustedes le pueden agregar los ingredientes que más les guste. Y como siempre, el enlace a esta receta lo pueden encontrar en la casilla de información. Para hacer un solo omelette vamos a necesitar más o menos entre 2 a 3 huevos grandes. Los sazonamos bien con sal y pimienta al gusto y luego los vamos a revolver muy bien. Luego vamos a calentar aceite o mantequilla o ambos en una sartén antiadherente a fuego medio-bajo. Esta sartén es antiadherente y mide más o menos 10 pulgadas y por eso es perfecta para hacer omelettes. Ahora vamos a agregar los huevos. Y el siguiente paso es revolver los huevos con una espátula, así como si estuviéramos haciendo huevos revueltos, y esto es para formar una base sólida. Cuando notemos que ya tenemos una base sólida, vamos a dejar de revolver y dejamos que se cocinen más o menos entre 1 a 2 minutos. Ahora le vamos a agregar los ingredientes que vamos a utilizar. Como les dije anteriormente, yo estoy usando jamón y queso, pero ustedes pueden agregarle champiñones, pimentones, cebolla, chorizo, los ingredientes que más quieran. Y después, con mucho cuidado, vamos a colocar la espátula debajo del omelette y la vamos a doblar. Ya el resto del huevo se va a seguir cocinando con el calor del omelette. Y ya luego lo servimos inmediatamente. Y esa es la receta para hacer un delicioso omelette. Si disfrutaron de este video y de esta receta, por favor denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y si todavía no lo han hecho, suscríbanse a este canal para que estén al tanto de todos los videos que coloque en el futuro. Muchas gracias a todos por ver este video y espero verlos en la próxima. Chao y buen provecho.